Después de casi 6 años de haberlos visto por última vez, la manada de Teen Wolf se vuelve a reunir para una nueva aventura. Aunque claro, no todos van a regresar. Así que ahora sí, amigos, sin más preámbulos les digo, bienvenidos a un nuevo resumen. Bienvenidos al resumen de la película de Teen Wolf. ¡Comencemos! La película inicia 15 años después del final de la serie, pero no estamos en Beacon Hills, sino en un bar en Japón. Un misterioso hombre encapuchado aparece y le pide a Liam y a esta chica llamada Hikari que le entreguen el recipiente donde hace muchos años atrás encerraron a los Hitsune. Y acaba mi primer problema. ¿Cómo vas a tener una entidad tan peligrosa como en los Hitsune en una estantería en un bar como si fuese una lata de café? No tiene sentido. En el bar hay como 15 tipos armados, más Liam, más Hikari que es una Kitsune, pero ninguno de ellos es capaz de detener al hombre misterioso, que se termina saliendo con la suya y liberando a los Hitsune, con la promesa de que este lo ayude a vengarse de algunas personas por lo que le hicieron en el pasado. Después de esto nos vamos a Los Ángeles, donde Deaton hace unos comentarios que dan bastante cringe refiriéndose a Scott. We even have a nickname for him. Oh yeah, what? We call him the Alpha. Right. Like a dog. No. Like a wolf. En fin, ahí salvan a una pibita y a su perro de un derrumbe, y después en el refugio que Scott dirige nos enteramos que está soltero y que nunca encontró a la persona indicada, por lo que claramente terminó con Malia. Después de eso, tiene una alucinación con Allison. I took my eyes off the road for like 2 seconds. Quiet. Chris aparece y le cuenta que él también estuvo soñando con su hija, y que cree que Allison está atrapada en Bardo, un espacio entre la vida y la muerte, y que para ayudarla tienen que hacer un antiguo ritual. A pesar de que esto claramente podría traer consecuencias, deciden hacerlo igual. Pero primero hay que reunir a otras personas y volver a Beacon Hills. En Beacon Hills conocemos a Eli, el hijo de Derek a quien le gusta robarse el chip de Styles. Volvemos a ver a Parrish, a Mason, al sheriff Stilinski y a Derek, quienes están investigando una serie de incendios extraños que se están dando en el pueblo. Maybe you should be calling your son. Trust me, right now Styles has his own fires to put out. Lydia estaba trabajando en San Francisco, pero el recuerdo de Allison también comienza a perseguirla, por lo que usa sus poderes para escribir los pasos del ritual para ayudar a su amiga. Una vez de regreso en Beacon Hills, ella y Scott van al lugar donde Allison fue asesinada por el Oni, para juntar un poco de tierra del lugar donde murió, tierra que necesitan para hacer el ritual. Otra cosa que necesitan es el arma que le quitó la vida, y acá nos enteramos que Lydia dejó de usar su grito de Banshee hace mucho tiempo, y gracias a Jackson que también está ahí, nos enteramos que ella y Styles están separados. En fin, descubren que el siguiente paso es ir hacia el Nemeton, que si no recuerdan es el árbol de la tercera temporada. Y si no lo recuerdan, acá arriba les dejo el resumen, y de paso véanselos otra vez a todos completos. Después de esto tenemos algunas escenas que no le importan a nadie, como estas de Derek teniendo problemas paternales con su hijo, ya que este último no puede transformarse en lobo y bla 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 bla. Otra cosa que nunca mencionan es quién es la madre del chico, pero bueno. Otra escena innecesaria es la que nos muestra que Parrish y Malia están juntos, aunque ella no quiere formalizar la relación, ya que aparentemente se quedó en sus 18 años a pesar de que ya tiene como 35. Lydia, Scott y Malia van en busca del Nemeton, y casualmente Eli se los encuentra en el medio del bosque, y les dice que él sabe dónde está. Mientras pasaba esto, Deaton comienza a hacerle acertijos a Chris, ya que se dio cuenta que ese no es Chris completamente, y gracias a la ceniza de montaña logra expulsar a los Hitsune de su cuerpo. Así que todo el tema del ritual para ayudar a Allison y bla 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 es solo un plan de los Hitsune para tener su venganza contra ellos. En el bosque los demás hacen el ritual y Allison regresa como Dios la trajo al mundo. Ahí la llevan al hospital y parece que todo está normal, pero no, no lo está. Allison comienza a escapar de ellos y a recordar que es una cazadora, y al parecer es de lo único que se acuerda. Va, de eso y de que tiene que cazar a Derek por alguna razón. Where's the alpha? You mean... Where's Derek Hale? Y después de esto, vuelve a escapar nuevamente. Va a la armería de su familia, y el no Hitsune, que volvió a tener esta forma gracias al ritual que hizo, se le aparece. Ahí trata de convencerla a asesinar a Scott, ya que por su culpa toda su familia murió, y para convencerla más aún, toma la forma de su madre, alias la loca de mierda. El plan es atacar a la manada de Scott, y después finalmente ir por él. Allison va en busca de Derek y logra herirlo, por lo que Derek queda fuera de juego. Quizás el actor estaba ocupado con Superman o era muy caro, pero en fin, Liam y Hikari llegan desde Japón. Liam, get to Stilinski. Find Lydia. Tell them we need their help. Tell them we need everyone. Después Allison trata de asesinar a Eli, pero Scott lo salva y lo ayuda a activar su poder de curación. Ambos terminan en el bosque, pero Scott le dice a Eli que se vaya, ya que él tiene que tratar de hacer que Allison recuerde quién es.
Por otro lado, en los Hitsune, asesina a un Kitsune y le roba sus colas para así crear guerreros Oni, los cuales van a ir por el resto de la manada. Los Oni primero se llevan a Mason, después a Hikari y a Liam, al Sheriff Stilinski, a Deaton, a Derek y finalmente a Eli. Igualmente ninguno de ellos está muerto, sino que el Nojitsune los tiene atrapados en su mundo para que Scott los vea morir. En fin, Scott trata de hacer reaccionar a Allison, pero ella sigue y sigue tratando de asesinarlo, hasta que él decide apuñalarse él mismo para tratar de que ésta lo escuche. Aún así, Allison sigue terca como una mula y no lo escucha. Eso sumado a la influencia que el Nojitsune tiene sobre ella. Una vez que se quedan solos, Scott puede hacer que Allison recuerde algunas cosas sobre ellos, por lo que ésta decide curarlo para que no muera. Y después de esto, ir a alertar a su padre sobre algo que está por ocurrir. Lydia, Jackson, Malia y Parrish comienzan a investigar los incendios ocurridos en Bacon Hills para tratar de hallar alguna conexión. Y Lydia descubre que alguien estuvo quemando los bosques para así obtener ceniza de montaña, que para los que no recuerdan, la ceniza de montaña repele todo lo que es sobrenatural. Además también se da cuenta que para quemar dichos bosques están usando la misma fórmula que años atrás se usó para quemar a toda la familia de Derek. The person who came up with this formula is supposed to be dead. Todos llegan a un campo donde se está por jugar un partido de lacrosse, y ahí Lydia se da cuenta que este hombre misterioso rodeó el lugar con ceniza de montaña para que ninguno de ellos pueda entrar o salir del lugar. Finalmente se revela que este hombre misterioso que liberó el Nojitsune y que provocó los incendios no es nada más ni nada menos que su ex profesor de química. Aunque no entiendo qué hace con vida, si murió en la tercera temporada a causa del sacrificio del Darak. Pero bueno. Él quiere venganza por lo que le hicieron, aunque ninguno de ellos le hizo nada, y fuerza a Lydia a que le cuente por qué dejó a Styles. Ella le dice que tenía un sueño recurrente donde Styles moría en un accidente de autos, así que ella creyó que si se alejaba de él, ese sueño nunca se cumpliría. Una pelotudez grandísima. Mínimo hubiesen inventado que Styles la engañó con Derek, o algo así. Por otro lado, Eli es liberado del mundo en Nojitsune. Scott lo encuentra, y para que el partido termine rápido, se ponen a jugar lacrosse para ganar el juego. Está bien que hayan querido incluir a lacrosse, que fue algo muy representativo de la serie. ¿Pero de verdad se van a poner a jugar ahora que están por morir sus amigos y más de 10.000 inocentes? No da. Encima Scott tiene como 35 años y se pone a jugar con chicos de 15. Pero en fin, al final terminan ganando el juego y pueden despejar el campo, para que toda esa gente no tenga que morir a mano de los Oni. Melissa, Chris y Peter encuentran a Allison, y Peter trata de asesinarla, ya que no cree que sea ella en realidad. Pero Chris lo desmaya y finalmente puede reencontrarse con su hija. Eres tú. No sé quién soy o qué soy. My friends are in trouble and it's all my fault. Allison siente culpa por lo que pasó, así que va junto a Scott y al hijo de Derek al mundo del Nojitsune, mientras el profesor loco este obliga a Lydia a mirar cómo sus amigos sufren en ese mundo. Como la historia se está por repetir, Jackson le dice a Lydia que grite, ya que la ceniza de montaña no funciona con Banshees, y después de muchos años, Lydia vuelve a gritar. Gracias a ese grito, Lydia no solo salva a su amiga, sino que también la ayuda a recordar. Y Allison finalmente recuerda toda su historia. Aunque me parece malísimo que no hayan puesto ningún recuerdo con Styles. Pero en fin, Lydia y Jackson pueden tomar el control de la situación y detener al profesor loquito. Scott se ofrece como sacrificio para que el Nojitsune se lleve su vida a cambio de la de todos los demás. Este acepta y le pide a Allison que lo asesine. Allison lo hace y le clava 3 flechazos, aunque en realidad Scott no muere, porque Hikari le había traspasado el fuego de zorro para que lo proteja. El Nojitsune se recalienta, ya que otra vez demostró ser un boludo que cualquiera puede engañar, por lo que manda a los Oni a asesinarlos. Parrish logra romper la barrera de ceniza de montaña, y los demás llegan a ayudar. Una vez que los Oni son asesinados, el Nojitsune muestra su forma final, la cual es un Nojitsune transformado en lobo. Sí, una locura todo. Por alguna razón para detenerlo solo lo enfrentan Derek, Scott y Eli, a pesar de que ahí había otros lobos poderosos como Liam o Malia, e incluso una Kitsune como Hikari, o un perro del infierno como Parrish. Pero en fin, cosa de los escritores para enaltecer a Eli y su nueva serie. Ah, y me olvidé decirles que ya puede transformarse. El Nojitsune trata de engañarlos, pero ellos lo recagan a trompadas. Scott le pide a Parrish que lo queme, pero este se niega, ya que también quemaría a Derek y a él. Al ver esto, Derek decide insinuarle a Scott que cuida a su hijo. Después lo tira a la mierda y le pide a Parrish que lo haga. Y de esta manera terminan acabando con el Nojitsune, pero Derek también muere junto a él.
Finalmente todo termina, y hay muchas lágrimas y reencuentros. También hay un funeral y un pequeño homenaje a Derek mostrándolo a través de las temporadas de la serie. El sheriff Stilinski decide darle el ship de Stiles a Eli. Allison y Scott finalmente pueden estar juntos y tener su final feliz, y el profesor demente lo encierran en Aiken House. Con el hijo de Derek mirando a cámara y promocionando la nueva serie spin-off, termina la película de Teen Wolf. Esperé muchísimo esta película, por lo que me puse a rever la serie, y la verdad es que me di cuenta que la serie tampoco es tan buena que digamos. En esta nueva película no sentí la evolución de ningún personaje, y a pesar de que pasaron 15 años, algunos como Malia siguen comportándose como adolescentes. Y no, ya no dan gracia a esos chistes que hacen. De hecho, se sienten bastante incómodos. Por otro lado, creo que a muchos les costó volver a conectarse con sus personajes, como por ejemplo Lydia. Todo el tiempo sentí forzadísima su actuación, y las caras que hacía la actriz eran difíciles de ver. Igual no me pasó solo con ella, sino con la mayoría. ¿De verdad antes actuaban bien o solo por ser caras bonitas no nos importaba? En cuanto a la historia me pareció más de lo mismo. No presentaron absolutamente nada nuevo, sino que reutilizaron historias y argumentos que ya todos conocíamos. En los Hitsune como villano me encantaba, e incluso llegaba a dar miedo. Pero acá no lo sentí así. De hecho me reí cuando gritó. ¿Y qué decir del profesor? No sé si me lo perdí o literalmente nunca explicaron cómo volví a la vida. Voy a ver la nueva serie solo por una persona, y esa persona es la icónica Sarah Michelle Gellar. Pero si la misma va a ser como esta película, no le veo mucho futuro. Ya vimos Teen Wolf, pasaron 6 años desde que terminó. Si van a hacer una serie spin-off, queremos ver cosas nuevas en la misma. En fin amigos, si les gustó el resumen, no se olviden de darle like al video, comentarlo y compartirlo con sus amigos. También pueden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Ahora sí yo me despido y nos vemos la próxima.